Bienvenidos. Gracias por, bueno, por acudir a esta llamada y a este webinar. Espero que la presentación que tenemos hoy pues, os sea interesante. Y bueno, estoy yo en la locución del propio webinar, como bien sabéis, y nuestro compañero Sergio, que está siempre ahí de apoyo. Y bueno, siendo uno el presentador, pues intentaré dejar unos minutillos en algún momento para preguntas de chat o si Sergio va viendo que tenemos preguntas concretas, pues seguro que me las puede ir pasando, ¿vale? Y si cabe, pues intentaré interrumpir un poquillo la evolución del webinar para contestar las que pudieseis hacer llegar, ¿vale? Como os digo, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a avanzar, como bien sabéis, sobre la elección del escritorio dentro de las diferentes opciones y diferentes soluciones que nos ofrece, bueno, Microsoft y socios alrededor, pues como pueden ser. Es decir, yo creo que vamos a hablar de una forma muy concreta en cuanto a Microsoft, pero a la vez muy genérica en cuanto a soluciones de mercado, ¿vale? Y que la elección del tipo de escritorio o el formato de trabajo o la solución que viene a solucionar ese tipo de escritorio. Luego, pues podamos elegirlo en el cloud, por ejemplo, pues con diferentes fabricantes. No tiene por qué ser solo Azure, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar concretamente de soluciones Microsoft y a su vez de los diferentes productos de concesión de ese escritorio hacia nuestros usuarios en los diferentes también formatos de usuarios que tenemos, ¿eh? Veréis que vamos a hablar de necesidades, del escritorio rico, de lo que conocemos como escritorio rico. Luego soluciones que hemos tenido clásicas on-premise para posicionar la evolución del escritorio y soluciones que a día de hoy pues podemos consumir bien en modo DaaS, PaaS, y SaaS. En cuanto a necesidades, bueno, qué decir que aunque estemos medio, o yo creo que finalizando ya pues un escenario muy puntual de teletrabajo, ¿vale? Por necesidades de la pandemia, sí que en cierta manera nos ha puesto a prueba y sí que va a establecerse cierta flexibilidad que quizá antes pues, no teníamos y venimos también de tiempos en los que volveremos a viajar, volveremos a tener usuarios fuera, volveremos a tener movilidad y también nos exigirá a un escenario de escritorios pues, bastante dinámico y si cabe incluso menos centralizado que cuando lo teníamos a la gente o cuando tenemos a la gente trabajando en casa, ¿vale? Porque incluso trabajando en casa podemos hablar de líneas más estables, más conexiones, más pues eso, más teletrabajando, pero cuando encima nos volvemos a estar en aeropuertos, volvemos a estar en trenes, pues va a ser una casuística también diferente, ¿vale? Tenemos pues eso, más flexibilidad, más colaboración entre gente dispersa, los equipos también están dispersos, nosotros lo estamos sufriendo en cuanto a que si tenemos que adquirir talento, si tenemos que contratar gente y la gente está localizada de una forma pues eso, más dispersa y no tan localizada, incluso imposible prácticamente que nos veamos en las oficinas, pues tengamos que tener colaboración y bueno, pues una política de flexibilidad de trabajo desde casa que como bien sabéis estamos viviendo. Necesidades asociadas al puesto. Bueno, aquí sí que es importante que clasifiquemos ciertos perfiles que tienen sus necesidades, como puede, pues, todos tenemos en mente trabajo fuera de la oficina, que ya de por sí es una situación que tenemos que ir solucionando, pero al mismo tiempo también tenemos gente externa que trabaja desde otras empresas hacia la nuestra y bueno, empieza también a coger fuerza el bring your own device, no tanto como se anteriormente era pues trae tu dispositivo a casa a la oficina, ¿no? Tu propio dispositivo personal, sino que el Bring Your Own Device muchas veces es un externo que viene a trabajar regularmente para nosotros o el uso que hacemos de equipos domésticos para conectar y alcanzar datos propios de la empresa, ¿vale? Tenemos una mayor exposición al riesgo y mayor concienciación de la seguridad, sobre todo una regulación a cumplir, ¿vale? Tenemos un cierto trabajo elástico en cuanto a lo que he dicho, gente externa que viene a trabajar
a la compañía, gente que tiene un contrato temporal o proyectos que tienen inicio y fin, y también tenemos que dar respuesta a todo ello, y empezamos ya a tener muchísimo IoT, muchísimo dispositivo bastante rico en maquinarias o en centros de producción, ¿vale? Y todo eso, pues eso, tiene que estar dentro de una regulación, dentro de una seguridad y dentro de una burbuja que para nosotros ofrezca el mayor de los controles posibles del flujo de información, ¿vale? Esto visto desde otro punto de vista, pues también tenemos escenarios de compras y adquisiciones, fusiones, diferentes directorios activos como teníamos uno, muchísima colaboración entre empresas que son de un mismo grupo y que muchas veces tenemos a compañeros sentados en la mesa de al lado mientras pues, su objeto está localizado en diferente directorio. Tenemos que controlar la seguridad del dato. Evidentemente queremos disaster recoveries bastante más rápidos y funcionales, ¿vale? Alta capacidad de computación, lo que he dicho antes también, pues aparecen los equipos de casa, con los equipos de casa hacemos mucho y tampoco los queremos dentro de nuestra red con el riesgo que eso comporta. Bueno, pues todo esto tenemos que ir abordándolo, más o menos sentir identificado por el sector en el que puedas trabajar en uno o en otro aspecto, pero a todos nos afecta alguna de estas necesidades y alguno de estos retos para los responsables de IT. El equipo RICO, tal y como está concebido, bueno, todos podemos ya concluir que si tuviésemos que levantar mañana una empresa desde cero, si tuviésemos que trabajar en una de estas startups, pues no sería nada parecido a lo que seguramente estamos viviendo en empresas con 10, 15, 20 años de antigüedad, con las que venimos arrastrando ciertas tecnologías y ciertos productos y una infraestructura que en una startup para nada volveríamos a empezar con esa base, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este escenario que podemos llamar escenario a adoptar por una nueva empresa es al que estamos pensando ir todos. Sí. La rampa de entrada, la rampa de llegada o la llegada a tener un escenario muy de SaaS, muy de aplicación en SaaS, muy de consumir aplicaciones y muy poco de infraestructura, hardware y dato en local, es al que vamos. Una startup pues parte de ahí y nosotros no tenemos que perder el roadmap en cuanto a que vamos hacia ahí, ¿vale? Desaprovechado, que ya no es tanto, pero sí que vemos ciertamente desaprovechado, pues objetos como Azure Active Directory, donde por tener un directorio activo de usuarios en cloud, compatible con Active Directory, evidentemente, pero Azure Active Directory tiene la posibilidad y la funcionalidad de ofrecer identidad en cloud, ¿vale? Si consolidamos aplicaciones a través de Azure Active Directory, si partimos de una suite ofimática como Office 365 y si nuestras necesidades no abordadas por el mercado, aplicaciones específicas que tenemos que desarrollar para nuestra empresa, pues intranets que hasta ahora han sido desarrolladas por nosotros, antiguas y que tienen que tener una evolución y que necesitamos que sea esa evolución de una aplicación hecha prácticamente a medida basada en Power App, bajo ese ecosistema de Office 365, aplicaciones SaaS en el mercado adoptables, pero incluibles dentro de Azure Active Directory para que estén gobernadas por una identidad, y Power Apps para aplicaciones hechas por mí, en ese ecosistema prácticamente tenemos resueltos todos los problemas que podríamos ver en una infraestructura pues muy on-premise y muy ligada a tu conexión, ¿vale? Ligada a una VPN, ligada a la LAN, y bueno, a lo que estamos acostumbrados muchos, ¿no? Entonces, con esta solución tendríamos, y lo veréis durante los webinars y las formaciones de Office 365, Azure Active Directory y escritorio, solucionado completamente el escenario de equipos corporativos. Ya podemos por fin decir qué equipo es corporativo, qué equipo no es corporativo, qué políticas aplicamos cuando el dato es consumido por un equipo corporativo y que el dato no es consumido por un equipo no corporativo. Eso, ese corte que en on-premise nos costaba mucho, que estábamos intentando conseguir con certificados, autofirmados, de certificado, o qué consideración tener cuando un equipo es corporativo o no, y no quedaba muy claro que todas las tecnologías
obediesen a una regla posible para poder esa criba, hacer esa criba, pues ya la podemos hacer con cloud. Y además atendemos bien a una solución de bring your own device, ¿vale? Equipos domésticos o gente externa que viene a la compañía o gente externa que consume datos de la compañía, pues en un SharePoint, en un OneDrive, tenemos una localización perfecta de ese dispositivo, una sectorización perfecta de ese dispositivo y una criba y unas políticas. Con lo cual, este escenario es muy fácil y sería el ideal, ¿no? Y quizá es hacia donde estamos yendo todos. ¿Qué nos aporta? Bueno, pues en cuanto a seguridad y login, pues tenemos Azure Active Directory, podemos meter las aplicaciones Enterprise dentro, ya lo sabéis, podemos validarnos en un WebEx, ¿vale? Con Azure Active Directory. Tenemos una consideración de equipos joined, hybrid y registered dentro de Azure Active Directory, que seguro que habéis visto y que empieza ahora mismo a aparecer formación en cuanto a responsables de IT, de qué es eso, cómo aparecen esa clase de consideraciones de dispositivos y cómo manejar que los equipos joined, hybrid o registered hagan ciertas cosas, ¿vale? Multifactor o multifactor en identidades locales, pues son más proclives a utilizar el authenticator del dispositivo, porque seguramente hay más dispositivo corporativo y puedes instalar una aplicación o puedes ceder el número para recibir un SMS. Cuando desaparece el móvil corporativo o cuando el usuario pues, no tiene por qué cederlo o es un externo que podemos o no confiar en su móvil corporativo, pues empieza a aparecer también en nuestras mesas los FIDO, los dispositivos USB seguros que le podemos dar a un externo, que es temporal y que es su doble factor porque es alguien pues, que o bien no tiene un móvil corporativo o bien no queremos hacer un SMS o no nos fiamos de instalar un authenticator en ese dispositivo, ¿vale? Entonces, los FIDO y los OAuth, los laberitos con el número continuo, todo eso empieza a funcionar de tal forma que a un externo le puedes dar un doble factor seguro controlado por ti y garantizar ese control de la información a pesar de que el usuario pues no sea un usuario corporativo o en plantilla de nuestra empresa, ¿vale? Aparece también las opciones de passwordless, el ofrecer ese doble factor en el inicio de sesión del equipo, que no es como lo esperamos, ¿vale? Pero que es un passwordless, reconocimiento facial asociado al usuario de Azure AD. Con lo cual, pues, el reconocimiento facial nos está sustituyendo la contraseña y es muy fácil. O el authenticator en modo passwordless para iniciar sesión en portal office.com, que lo podríais tener ya y seguramente muchos no lo tenéis o no lo tenemos por desconocimiento, ¿vale? Entonces, pues el tenerla como un factor, pero no el primer factor. Tener la contraseña como un posible factor, pero antes de tener que introducir la contraseña, pues, poder utilizar otros factores que son más amigables, ¿vale? Acceso condicional, hacer una criba de qué tenemos, dónde tenemos, cómo podemos acceder a la información según desde dónde la estemos consumiendo, luego analytics, riesgos, que sabéis e intuís que dentro de Azure Active Directory pues el doble factor salta cuando podemos configurar un sensible, muy sensible, poco sensible, riesgos muy concretos, zonas de confianza, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la solución de B2B de externos, que la hemos poco pasado por encima, pero que efectivamente en soluciones Azure AD o en directorio en la nube es perfectamente viable, ¿vale? ¿Qué son dispositivos Joined, Hybrid y Register? No es el motivo del webinar, pero sí que es importante, tengamos claro este establecimiento, porque donde consumamos el escritorio, bien sea un equipo rico, bien sea un equipo en cloud, pues sí que tenemos que tener a los equipos en uno de estos escenarios, ¿vale? Podemos partir de esa startup y en la que los equipos son nuevos, las soluciones Office 365 y, bueno, pues tenemos alguna solución externa como un CRM o como un sistema, pues no sé, cualquier sistema externo SaaS de facturación que no está ligado a Office 365 y podemos asociarlo a Azure AD. Tenemos un ecosistema bastante rico de aplicaciones SaaS y en la parte izquierda de aquí, en este dibujo de la izquierda, tenemos pues un escenario totalmente joined, o sea, un equipo que está ligado a Azure Active Directory, que aparece arriba, que aparece con la consideración de joined y que está ligado a ese Azure Active Directory, que a su vez el Azure Active Directory está con un AD Connect sincronizado con Active Directory. Bueno, pues eso es opcional, quiero decir, podría estar solo apuntando el equipo a Azure Active Directory y no tener una AD Connect y estar solo tirando con el directorio activo, directorio de arriba, ¿no?
Si veis el equipo, no está ligado a Active Directory. Y bueno, ¿qué pasa? Pues nada, o sea, realmente no recibe GPOs, no recibe políticas, pero si tenemos Intune o Endpoint Manager, como se llama ahora, pues le aplicamos políticas desde arriba y se acabó, no hay ningún problema. El escenario más común a día de hoy, o al menos el que estamos montando, es un escenario híbrido, que es el de. Quizá incluso ni eso, un escenario donde los dispositivos están ligados a Active Directory y no están ligados a Azure Active Directory, pero empiezan a estarlo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tú no tienes el dispositivo ligado a Azure Active Directory, pero lo tienes ligado a Active Directory on-premise? Pues ese dispositivo aparece como register. ¿Por qué aparece como register? Aparece como register porque en el dispositivo has instalado una aplicación de Office 365, pues el Word, el Excel, el Outlook, y validado en esa aplicación desde ese dispositivo. El hecho de que te hayas validado en esa aplicación desde ese dispositivo, es una aplicación instalada en el dispositivo, pasa a ceder o aparecer el dispositivo en Azure Active Directory y aparecer como registro. Así podemos tener, evidentemente, dispositivos que no son de la empresa, como son los de casa, donde se han instalado los usuarios un Office, de los X Office que tienen, de los 4 o 5 Office que tienen. Y aparezca arriba. En su móvil personal, igual, si se han bajado el Outlook, su móvil personal pasa a estar como register. Entonces, sí que empezamos a ver o a considerar que los register son aquellos dispositivos donde se ha dejado caer una aplicación y donde se han validado. Si a su vez nosotros tenemos los dispositivos corporativos sincronizados con Azure Active Directory, pasamos a empezar a pensar que tenemos los equipos corporativos como híbrido, ¿vale? Y los equipos corporativos como register, porque todos los equipos que tenemos en la empresa, pues el administrador de IT sí que ha hecho que estén sincronizados entre los dos directorios. Entonces ya podríamos decir que todos los register no son equipos corporativos. Y todos los joined, porque solo están asociados arriba, o los híbrido, porque están asociados a los dos directorios, son corporativos. Y a partir de ahí empezar a tirar reglas condicionales. Con los hybrid y con los joined se puede hacer esto y con los registros se puede hacer lo otro, ¿vale? Y un escenario de Bring Your Own Device es así. O sea, los externos que vengan o los usuarios que están en casa son register, sinceramente, porque simplemente se han instalado una aplicación y se han validado con ella. Pero para eso tenemos que sincronizar nuestros equipos corporativos arriba y poder ganarnos la consideración de joined o hybrid para poder apartar un poco los registers, ¿vale? ¿Cómo sincronizamos los dispositivos? Bueno, el equipo puede estar ligado a dos Active Directories, puede ir a las opciones, puedes desde el mismo dispositivo puedes hacer un joined con el cloud, pero si partes de tener un Active Directory on-premise, pues vía AD Connect. No solo puedes sincronizar los usuarios y los grupos, sino que también puedes marcar la opción de que te sincronice los dispositivos, los equipos. Con eso, el equipo estaría sincronizado por el propio AD Connect, igual que los usuarios, y arriba tendríamos una consideración híbrida, ¿vale? Eso es importante porque, bueno, pues ahí ya veis que el equipo puede estar en varios dominios, podemos empezar a aplicar autopilot, podemos controlarlos desde arriba con Intune y empezar a no controlarlos abajo con GPOs, podemos generar aplicaciones, actualizaciones, perdón, autoservicio de cambio de contraseña, roaming de dispositivos, controlar la clave de BitLocker, tenerla guardada en el equipo que hay registrado arriba, si le queremos llamar así, passwordless, en el momento el equipo pasa a estar en Azure Active Directory también ya inicia sesión con una identidad que está reconocida en cloud. Por tanto, si esa identidad tiene doble factor, si esa identidad tiene passwordless, tú ya tienes una experiencia de inicio de sesión más rico, ¿vale? Incluso los equipos que venían registrados con Active Directory on-premise, en el momento están en hybrid e inicia sesión con esa identidad cloud, que simplemente inicia sesión con tu contraseña, mantiene el perfil, no pierdes nada del perfil, ¿vale? Al mismo tiempo, siempre puedes tener y tienes una validación en la edad, una validación Kerberos, seguir aplicando GPOs, etcétera. Para mí es una base importante porque de ahí luego empezamos a consumir el escritorio. Microsoft está ya sirviendo escritorios en cloud, pero aún no hemos adoptado cosas como esta, como tener equipos sincronizados o cosas como la redirección de carpetas del perfil del usuario a OneDrive,
que luego pues es ciertamente casi imprescindible para poder validarte en un escritorio en cloud y que tus datos sigan ahí arriba, sigan en tus mis documentos, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez tenemos los equipos en registro, Joinet o Hybrid, nos es fácil crear reglas condicionales. Podemos detectar la localización del usuario, podemos detectar el dispositivo como lo que nos estamos referenciando ahora mismo, podemos detectar la aplicación o podemos detectar el riesgo en el login y a partir de ahí poner una regla de qué sucede. Pues si el riesgo es alto, tienes que resetear la contraseña o te pido el doble factor. Si el equipo es register, pues puedes bajarte, si el equipo es joined o hybrid, puedes hacer un download de ficheros que hay en SharePoint. Si el equipo es híbrido o joined, puedes instalarte Word y Excel y utilizar Outlook. Si el equipo es register y no es corporativo, pues no te permito que utilices aplicaciones instalables como Word, Excel u Outlook. O no te permito que hagas un download de archivos que están en OneDrive o que están en SharePoint. ¿Vale? Entonces ya puedo tener una consideración de qué equipos. Si no estás en un equipo corporativo, pues no te permito validarte en la aplicación Salesforce que está asociado a Azure Active Directory. Si el equipo es corporativo, sí que te permito validarte en la aplicación Salesforce que está ligada a Azure Active Directory. ¿Vale? Entonces ya puedes empezar a crear una consideración de qué hacer desde equipos joined o hybrid y qué hacer desde equipos que no son corporativos de la compañía. Y todo esto de camino a ofrecer una solución de escritorio, ¿vale? Tenemos los equipos, tenemos los equipos ricos, tenemos los datos allí, pero ¿qué pasa en la realidad? La realidad es que no están todos los datos allí. Tenemos teletrabajo, tenemos accesos remotos, tenemos una capa de datos on-premise, en bases de datos on-premise, en servidores a los que hay que entrar y a los que hay que acceder, ¿vale? ¿Cómo damos soluciones de movilidad, soluciones de teletrabajo a usuarios que están en casa cuando nosotros tenemos aún un ERP, una base de datos en un entorno de virtualización de VMware, clásico, etcétera, etcétera? Bueno, no descubro nada si vuelvo a... Llevo hablando desde 2008, desde el Windows Server 2008, de Remote Desktop Service. Pero sigue siendo muy atractiva y sigue siendo sorprendente la solución cuando la explicamos completamente. Cuando decimos que puedes abrir la aplicación, ya no tienes que hacer terminal server, ya no hay que eliminarlo, ¿vale? El consumir la aplicación por una página web, y además añado aportes ahora, si no, no lo traería, ¿vale? Puedes consumirlo desde Mac, porque el RDP publicado en la Store es riquísimo. Puedes consumirlo desde iOS, por lo mismo, porque el RDP que hay publicado en la web no es un RDP 3389, sino que das de alta la web, das de alta tus aplicaciones y aparecen como lo tenéis aquí a la izquierda. En tu iOS, en tu tablet, en tu Mac aparece la aplicación y haces un clic y se abre la aplicación. ¿Esa aplicación dónde está corriendo? Pues en el servidor. ¿Ese servidor está cerca de la base de datos? Sí. Por internet solo estamos moviendo la imagen, con lo cual la latencia no nos va a afectar a la hora de abrir un ERP o a la hora de abrir una aplicación clásica, ¿vale? ¿Podemos conectarnos en remoto a un escritorio? También, ¿vale? A ver, que no me está dejando pasar. ¿Es compatible con otras soluciones? Pues evidentemente. Si Remote Desktop Service, en nuestro caso, no escala lo suficiente, nos podemos ir a un sitio, ¿vale? Pero al final, lo que estamos dando es una solución de aplicación remota, una aplicación no tanto de escritorio, sino de esa aplicación, o una solución de escritorio también, ¿vale? Sabéis que tenemos diferentes roles para poder publicar la aplicación hacia el exterior, con 443, con TLS... y con bastantes novedades también ligadas a cloud que nos van a dar una buena seguridad. ¿Un rol RDS? Bueno, pues empezando de la izquierda hacia la derecha, pues tenemos una web, ya la habéis visto en las capturas, tenemos un gateway que nos convierte el 443 a 3389, hacia el exterior solo escuchamos 443, tenemos un broker para conectarnos a las sesiones, a los escritorios que correspondan y si hay reconexión, volvernos a llevar donde estábamos antes, mantener, a pesar de los cortes en un viaje en tren, ¿no? Pues seguir conectándote siempre al mismo escritorio y seguir evolucionando tu documento, ¿vale? Tenemos en la parte trasera tanto servidores que publican aplicación, colecciones de servidores que publican aplicación, como colecciones de servidores que publican el escritorio. Si queremos darle a unos usuarios pues un escritorio remoto, la opción quizá más barata es la de la clásica, un servidor, X usuarios conectados y tratar el servidor como si fuese un puesto de trabajo y pues ese terminal server, ¿no?
¿Que es evitable? Sí, a veces soluciona la necesidad. Por otro lado, podemos estar sirviendo aplicaciones, integrándolas en el botón de inicio de los usuarios en equipos ricos, de tal forma que cuando vas al botón de inicio, tienes tu aplicación, le das un clic, se levanta por debajo RDP, se abre la conexión contra la empresa 443, todo single sign-on y se abre la aplicación. ¿El usuario es consciente de que esa aplicación no está instalada en su equipo? Prácticamente no. ¿Está la aplicación dando una buena latencia? Sí, porque está corriendo prácticamente en el mismo entorno de virtualización que una base de datos y que dónde está la información, ¿vale? ¿Vía Hyper-V, vía RDS, podemos dar una experiencia VDI? También. Yo creo que es el gran desconocido. ¿Podemos crear pool de escritorios? ¿Windows 7, Windows 8, Windows 10? Sí. ¿Podemos asignar esos escritorios a usuarios? Sí. ¿Podemos dar una solución VDI sin comprar nada, con un simple Windows Server y una licencia de Remote Desktop Service? Sí. Bueno, y con la licencia VDA, si vamos a dar VDI, ¿vale? Entonces, detrás, aprovechando la misma web, aprovechando el mismo broker, aprovechando el mismo gateway, podemos tanto publicar aplicaciones, como publicar escritorios de servidor, como publicar VDIs específicos para usuarios que necesitan pues, un equipo, 4 gigas y un equipo específico para ellos. Todo eso fluyendo por la misma granja, TLS 1.2 e incluso hoy en día con funcionalidades como MFA con doble factor y Azure AD. Entonces, un poquito más por ahí. Este es el gran desconocido a mi juicio y el que se podría utilizar bastante más de lo que yo veo utilizándose. ¿Qué tenemos además? Pues desde hace poco tiempo, pues una integración de escenarios on-premise, como es el portal web, como es el gateway, que nos garantiza conectividad 443-3389 de una forma segura, ¿vale? El que hace de proxy inverso para conectarnos a granjas o a escritorios que tenemos detrás. Y además, hoy en día, una integración de ese paso, de ese gateway, de ese portal, con Azure AD. De tal forma que para poder conectarnos a una aplicación que está on-premise y que nuestra granja publica, tengamos que pasar por el doble factor de Azure AD, ¿vale? Al mismo tiempo, Azure AD está recibiendo los logins y bueno, puede ver perfectamente que te has validado contra la granja de RDS estando tú en Madrid y que hace unos minutos alguien se validó con tus credenciales en portal.office o en un Salesforce asociado a Azure AD o en un Webex asociado a Azure AD, pues hace unos minutos en otro país. Y entonces perfectamente ve que el viaje es imposible y empieza a saltar el doble factor o empieza a avisar de ese riesgo, ¿vale? Entonces vamos concentrando logins de usuarios de sitios muy heterogéneos en el mismo aplicaciones que para eso son pues un LDAP moderno como es Azure AD, ¿vale? Y como he dicho, la experiencia es perfecta desde dispositivos, pues Mac, iOS, Android. Si tenemos que tener a gente pues, por ahí con una tableta y una conexión, pues TLS 1.2, 443, doble factor, a día de hoy suficiente, ¿no? Pues, cumplimos los mayores de los estándares de seguridad. La licencia para todo esto, pues la P1, o sea, o tenemos un Office 365 estándar y añadimos licencias P1 o tenemos licencias premium, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también tenemos la posibilidad de tener Azure AD Proxy, Azure AD Application Proxy. ¿Qué podemos poner ahí? Pues ese Azure AD Application Proxy lo podemos poner delante de cualquier aplicación on-premise, pues una intranet hecha años atrás, cualquier aplicación web que tengamos por allí, cualquier aplicación por radios que pueda validarse contra radios. La cuestión es que a una aplicación antigua le ponemos un Azure AD Application Proxy. Lo que estamos haciendo es poniendo un portal de validación moderno ligado con Azure AD y con doble factor a cualquier aplicativo antiguo, ¿vale? Y todo este escenario para mí sí que es bastante necesario para luego poder elegir el escritorio al que vamos a ir, ¿vale? Poder dotar o poder ir asociando de tecnología on-premise hacia también tecnología cloud, porque muchas veces y en muchas soluciones de este tipo es lo que Microsoft da por supuesto que tenemos para poder ir a opciones bastante, bastante avanzadas o al menos avanzadas, ¿vale? ¿Tiene sentido tener todo esto en el cloud y no tenerlo on-premise? Pues para mí sí. No tanto la necesidad de que la capa de datos la tengas arriba,
que esas migraciones se están dando hoy en día, ¿vale? El hecho de tener la base de datos on-premise te obliga a que el exe, el ejecutable, esté on-premise, a que el frontal web que publica la capa de datos almacenada en la base de datos esté on-premise. En el momento nos le vemos la capa de datos, pues, al cloud, tenemos que subir arriba la capa de escritorio. No podemos dejarnos abajo esa capa de escritorio y dejarnos arriba la capa de datos. Siempre y cuando a la capa de datos se acceda con ejecutables. Si a la capa de datos accedemos con portales web o con servicios web, pues sí que podemos, porque al final el consumidor del dato es el propio portal web, que es el frontal, y la base de datos es quien se lo sirve. Y prácticamente los dos están pues uno con otro. Si nosotros seguimos consumiendo aplicaciones antiguas, clásicas con ejecutables, tenemos obligadamente que ejecutar esas aplicaciones muy cerca de la base de datos, de tal forma que lo que estamos contratando con una granja de RDS es el poder conectarnos remotamente a la aplicación, ¿vale? Entonces, ¿tiene sentido montar todo esto? Yo creo que es obligado cuando empiezas a pensar en subir tus cargas al cloud. Tienes que elegir una solución de escritorio en cloud, ¿eh? Porque tus escritorios pues están abajo y una conexión pues con una latencia bastante más alta, aunque llegue el 5G, ¿vale? ¿Tiene sentido además llevarte todo esto? Pues sí, porque nos es muy fácil levantar una granja de RDS que, si os dais cuenta, no almacena datos. O sea, podemos recuperar una máquina virtual de hace 3 meses dentro de una granja RDS y es perfectamente funcional, si no han habido cambios de configuración por nuestra parte, ¿vale? No es algo que almacene datos, es una capa de escritorio. Y nos es muy fácil tener un disaster recovery, tener las mismas 4, 5, 6 máquinas replicadas en otra región, en la otra región tenerlo todo apagado, no estar pagando por ello nada, prácticamente nada, y estar todo dispuesto para si algún día cae nuestra región número uno, nuestra base de datos en la región número uno, y tenemos que levantar pues lo mismo replicado en la región número dos. Es un escenario súper rápido de montar y súper efectivo. De hecho, el día a día es un coste ridículo, e incluso cuando computamos levantar aquello en la región 2 y ha caído en la región 1, el sobrecoste es ninguno, ¿no? Porque hemos dejado de pagar en la región, ¿no? Entonces, bueno, ¿tiene sentido todo esto en cloud? Sí, los disaster recovery son muy fáciles, la localización entre regiones son enormes, e incluso la localización de información replicada entre misma región, pero entre dos zonas distintas, es gratis y da una resiliencia enorme. ¿Qué ofrece Microsoft? Y ahora ya me salto a soluciones cloud. Ya hemos hablado de RDS, hemos hablado de escritorio on-premise, hemos hablado de VDI, de soluciones RDS, Citrix, ubicada para el dato, quizá movida al cloud, pero seguirá siendo una solución IaaS, ¿vale? Tú mantienes tus escritorios, tú mantienes tus sistemas operativos, tú mantienes tus actualizaciones en una solución RDS en cloud, ¿vale? Pero ahora nos vamos a algo tremendamente novedoso, ya consumible. De hecho, ya contamos con casos de éxito bastante, bastante interesantes, de aplicación SaaS, de escritorio en aplicación SaaS. Microsoft tiene Windows 365, lo habéis oído nombrar, ha sido lanzado recientemente, y tenemos escritorios completamente SaaS, hasta el punto en el que consumimos el escritorio que queramos montar para estos próximos minutos, horas o días. Podemos elegir Windows 10, dentro de poco ya Windows 11, tenemos una serie de plantillas, podemos elegir CPUs, y a partir de ese momento se provisionan los escritorios y los consumimos. Si además tenemos ligado OneDrive y los datos personales al escritorio, pues para el usuario será transparente. ¿Qué damos por supuesto que la gente tiene o quién necesita escritorios en cloud? Bueno, pues eso, un Office 365 correctamente implementado, una redirección de carpetas y de perfiles de usuario a OneDrive, de tal forma que cuando inicien sesión en el escritorio que inicien van a mis documentos y tienen sus datos, tienen sus favoritos, los datos en SharePoint, ¿no? ¿Que es eludible todo eso?
Sí, podemos levantar escritorios, veréis que los podemos ligar a, con el escritorio podemos ligar a on-premise y podemos coger un file server, no, no es ningún problema, ¿vale? Pero es verdad que Microsoft pinta la capa de escritorio en cloud, Intune para gestionar estos escritorios, pero es esencial porque es quien te los provisiona y luego las aplicaciones de Office 365 y todas las aplicaciones que estén ligadas a Azure AD vía Enterprise Applications. ¿Qué nos da Microsoft? Pues nos da aún así dos entornos. Podemos tener un entorno de VDI, RDS en PaaS, de tal forma que ellos nos gestionen gran parte del entorno y es bastante más dinámico porque podemos elegir nosotros las potencias de las máquinas, podemos elegir más escalable o podemos irnos a un Cloud PC que, bueno, pues prácticamente en startup mete la tarjeta, consume y apaga y deja de consumir. Lo veréis también ahora. Siempre aparecerá un poco la corporativa, al menos para una empresa. O sea, consumo de Microsoft Azure Virtual Desktop o consumo Cloud PC. Bueno, pues haciendo una introspección, buscando el producto, haciendo una demo y teniendo un caso de éxito que nos lleven a ciertos escenarios, es fácil la elección, ¿vale? Los escritorios es muy fácil, es SaaS, está ahí arriba, la gente inicia sesión, tiene conexión red, desde Intune los controlamos. Pero en cambio con VDI pues tenemos más gestión de la capa de escritorios. Podemos crear casi las plantillas que queramos, podemos instalar dentro de las plantillas todo lo que queremos. Prácticamente es como si migrásemos nuestra granja de Citrix o nuestra granja de VMware al cloud. De hecho, así lo plantea Microsoft para poder mover granjas de VDI actuales on-premise arriba y que sean semigestionadas vía PaaS. El valor de todo esto, bueno, los escritorios los tenemos dentro de un círculo de confianza, los escritorios los tenemos todos bien acotaditos, bien dentro de nuestra red. Quien se conecta a los escritorios son equipos ricos que pueden ser corporativos o no corporativos, pero no tienen conexión a nuestra red. No hace falta una VPN para llegar a estos escritorios. Y entonces tenemos un tier diferente. Tenemos los escritorios que utilizan los usuarios para conectarse al escritorio remoto. Pues en un tier totalmente separado de nuestra red, sin ningún riesgo, sin ningún alcance de nada, y en cambio se conectan a escritorios en cloud que están dentro del círculo de seguridad, dentro de la capa de escritorio y dentro de lo que es nuestra red corporativa con nuestras segmentaciones de red correctas, ¿vale? Y sí que es verdad que cerramos mucho el círculo y prácticamente lo poco que abrimos es HTML5, 443 y conexión remota a esos escritorios que además Microsoft en el modo SaaS y en Cloud PC se encarga de que siempre esté pues, todo a la última, ¿no? Proceso de despliegue de los escritorios. Bueno, es muy fácil. Una suscripción, una Azure Active Directory, licencias. Pues quizás si tienes aplicaciones on-premise, pues una VPN contra Azure. Y los escritorios encontrarán las aplicaciones de abajo vía VPN, lo veremos luego, ¿vale? Y luego con esos escritorios te validas, pues como te validas con Portal Office 365, es decir, con passwordless, con asociado a tu huella, igual. Podemos, lo habéis visto antes, esto es un copia y pega del anterior, ¿vale? Diferentes potencias, diferentes capacidades y diferente precio. Perfiles, bueno, pues ahí lo tenéis. Dos CPUs, 4 GB de RAM, 256 de disco, pues adquisiciones, procesos que van a terminar pronto, gente que necesita esa clase de potencia, rendimientos, pues con dos CPUs y 4 GB de RAM trabajan prácticamente todos nuestros usuarios que tienen que abrir una aplicación. Que necesitamos más, que somos programadores, que somos diseñadores, bueno, podemos ir escalando en las potencias y bueno, Microsoft aquí lo perfila un poco hacia qué puede funcionar, ¿no? Contad que esto cada vez lo va a consumir menos informático y quizá incluso más financiero, ¿no? Y ahí pues le van a ayudar, si tienes que abrir Outlook, si tienes que abrir Excel, pues tienes que estar al menos en dos CPUs y 8 gigas de RAM, como veis por aquí. Un poco el perfilado que nos da Microsoft. ¿Tenemos que adaptarnos a eso? No. Microsoft está preparando, está en preview, el que pueda ser más flexible. ¿Vale? Que puedas tener 4 gigas y 512 gigas de disco cuando no era una plantilla que estaba considerada de casa. ¿Vale? Eso está llegando. ¿Cómo asignaríamos licencias? Pues lo tengo aquí. Hemos capturado el vídeo y lo tengo aquí. Pues eso. O sea, realmente
los usuarios, ¿qué tienen que tener? Pues tienen que tener licencia premium de Office 365 y luego comprar un escritorio cloud para ellos. ¿Esos escritorios cloud dónde están? Pues ahí, donde tenemos licencias de Office 365, E3S5 también sería el caso, no sería premium, y asignaríamos un escritorio para el usuario. Ya está. Tenemos ahí, veis que tenemos 10 escritorios posibles, hemos asignado uno, ahora nos quedan 9 y se acabó. Requisitos de red. Bueno, necesitamos una suscripción Azure, como hemos visto antes. ¿Por qué? Pues porque al menos ya los escritorios los conectamos a una red. ¿Esa red tiene algo en su interior? Bueno, puede que tenga máquinas virtuales en Azure. Puede que los escritorios que estamos levantando al conectarlos a una red ya están accediendo a nuestras máquinas virtuales en Azure con su Nego Security Group, con sus firewalls y control. ¿Qué hay dentro de esas máquinas virtuales en Azure? Pues aplicación, ¿no? Bases de datos, tal. ¿Tenemos una VPN contra nuestra red de Azure? Sí, posiblemente. ¿Esos escritorios que estamos consumiendo en cloud, pagando por minutos, tienen acceso a nuestra red local, a un file server? Absolutamente sí. O sea, vía la VPN, vía túnel VPN, pues esos escritorios consumen datos de nuestro data center y se comportan como si estuviesen aquí dentro. ¿Está incluido el ancho de banda? Hasta 5 gigas al mes, sí. A partir del quinto giga, pues pagamos 0,087 dólares al giga. ¿Entre los escritorios y una máquina virtual en Azure hay consumo? No. ¿Entre los escritorios y nuestro on-premise habría consumo? Sí. Tenemos la VPN, ¿vale? ¿Entre los escritorios e internet pagaríamos? A partir del quinto giga, ¿vale? Datos de salida. Realmente, si estamos visitando páginas web, no tenemos datos de salida, ¿vale? Si desde los escritorios subimos a un Dropbox, a un OneDrive, información y está subiéndose a portal Office 365, pues a partir del quinto giga estamos pagando datos de salida, ¿vale? Pero la información que subimos a ese hipotético Dropbox, ¿vale? Y esa es la parte variable de todo esto, además de los minutos de consumo del escritorio. ¿Cómo lo conectamos con on-premise? Bueno, si habéis trabajado en Azure o si habéis trabajado con redes virtuales en Azure, es muy fácil, pero bueno, aquí tenéis los escritorios. Fijaros además que todo el control de los escritorios lo estamos haciendo con Endpoint Manager, con lo cual quien gestiona los escritorios es Intune, quien controla el pool de escritorios es el propio Intune, y donde creamos políticas, dispositivos, plantillas, conexión a red del pool de escritorios es eso. Manager, que es el antiguo Intune. Aquí lo que haremos es conectar el pool de escritorios a una red virtual en Azure. Lo veis ahí. Buscamos la red en concreto. Bueno, a este le llamamos a la asociación, a la conexión, le ponemos un nombre porque podemos estar conectando ciertos escritorios a una red de una localización mundial y otros ciertos escritorios a otra, ¿vale? Tenemos Virtual Network, Subnets. Además, le decimos a qué dominio y en qué dominio tienen que estar los equipos, porque nada más se levante un equipo, pues se va a meter en dominio, evidentemente, si así lo queremos, claro. Un usuario que tenga privilegios para incluir equipos en dominio, que evidentemente no tiene que ser un administrador, es un usuario con los mínimos requisitos y privilegios. Y con eso ya hemos configurado que todo escritorio que se cree, pues se conecta a la red y entra en dominio. Luego, los perfiles de los usuarios pues no están asociados al dispositivo y si lo tienes bien montado, nada más inicia sesión, tus datos están, tus favoritos están, tu fondo de escritorio es el que querías, o es el corporativo y tus políticas de seguridad te los incluye en tú. Escritorio, pues aquí la tenéis. Al final también son todo wizards. La plantilla que queremos poner a disposición de la gente, el número de escritorios o la asociación de usuarios a un pool de escritorios o a un escritorio concreto que siempre sea el mismo. Y bueno, pueden ser imágenes prediseñadas. Pues yo quiero consumir una imagen que me trae ya Office 365 y ya está.
Los datos del usuario están en OneDrive, como he dicho. Quiero un escritorio que tenga dentro solo Office, pues lo compro, lo consumo y lo tengo. ¿Que dentro de un escritorio tengo que instalar más cosas? Pues mi escritorio corporativo quiero que tenga Acrobat Reader, mi escritorio corporativo quiero que tenga pues una Vision. Mi escritorio corporativo tiene que tener, pues, incluso sectorizado por usuario. O sea, si te lo pide este grupo de usuarios, pues es del grupo finanzas. Cuando me provisiones escritorios, quiero que tengas Navision. Cuando le provisiones escritorios a este otro grupo de usuario, pues quiero que pongas, pues, una aplicación de recursos humanos, ¿no? Entonces, tú lo que haces es paquetizar esas aplicaciones en Intune y nada más desplegas la imagen, la aplicación se instala, porque está provisionada en Intune y preparada para instalarse en los dispositivos. ¿Qué quieres que sea más rápido aún? Pues preparas una imagen, abres una imagen, instalas la aplicación de recursos humanos, subes ese e-office y Acrobat Reader y tal, lo subes arriba y esa imagen la pones a disposición de un determinado grupo de usuarios. Cada vez que hay que aplicar actualizaciones, pero eso lo hemos hecho siempre con System Center Configuration Manager, una gestión de puesto de trabajo. Cada X meses esa imagen la actualizas y subes la actualización de las actualizaciones. Cada mes, ¿eso significa que el mes que viene voy a servir el escritorio desactualizado? No, porque cada vez que lo sirvo, pues se le aplican actualizaciones, ¿vale? Lo que tienes que hacer es regularmente, pues, aplicar actualizaciones de funcionalidad, pues la 1900 tal, la 2100 y algo, ¿vale? Y tú vas generando tus plantillas y tus escritorios. ¿Que te puedes permitir el de Microsoft? Perfecto, porque ellos lo actualizan por ti. ¿Que cada vez que sirves el escritorio que te trae Office tienes que instalar también Acrobat Reader? Pues ya os lo he dicho, Intune te lo instala. Prácticamente cuando el usuario va a entrar ya está instalado, ¿eh? Porque cada vez que sirves un escritorio, Intune te despliega la aplicación. Poco esto viene a contar lo que ya estaba contando. Provisión de escritorios arriba, pues aquí lo tenéis. Le doy un nombre, lo conecto a la red, bueno, lo conecto a la conexión que he creado que está conectada a la red, elijo la imagen personalizada o de la galería, me voy a la galería, elijo las imágenes que hay, pues mira, Windows 10 Enterprise con Apps y Teams, se le asigno a un grupo de usuarios, que son quienes pueden pedir un escritorio ad hoc. Y creamos los escritorios. ¿Está controlado? Sí, ya habéis visto además que cuando servimos el escritorio, pues sale todo el check como que se ha conectado a la red, ha entrado a un dominio y se le ha conectado a la web. ¿Tienes acceso a My Apps? Absoluto. O sea, ¿qué puedes hacer dentro del escritorio o antes de conectarte al escritorio? Pues el usuario puede reiniciar, lo puede renombrar, puede incluso hacer troubleshooting si no le va bien, ver si su ancho de banda hoy pues no está yendo bien, etcétera, etcétera. Puedes entrar a topc.microsoft.com y como usuario pedir el escritorio. ¿Dónde lo consumes? Pues en HTML5 o por RDP, también te lo puedes dejar en el escritorio para conectarte siempre a tu escritorio de arriba. ¿Se integra dentro de My Apps? Pues este es otro desconocido, seguro muchos no sabéis que por tener Office 365 cada usuario tiene My Applications y que ahí aparecen las aplicaciones que tienes tú asociado en Azure AD y que le tienes permitido el acceso. Pues ese Webex hipotético, ese Salesforce, Excel, Word, SharePoint, y aparecería entonces también los escritorios o su escritorio en My Application, que es el portal donde ir a consumir las aplicaciones cloud que tienes asociadas a tu usuario en la identidad de Azure. La experiencia de usuario, pues es la que vais a ver aquí, ya terminando. El usuario se valida en Cloud PC o en My Applications. Puede, como he dicho, reiniciar, nombrarlo por si tiene acceso a dos dispositivos, hacer un troubleshooting o incluso descargarse el RDP para poder conectarse cuando quiera desde el propio equipo. Abrirlo en navegador o abrirlo en RDP. Vosotros con reglas condicionales sí que podéis
En equipos que son retailers no se puede hacer un download del RDP, mientras que en equipos corporativos sí que se pueda consumir ese escritorio. Ya estamos en un escritorio remoto, ya estamos consumiendo el escritorio vía HTML5, estamos navegando por un escritorio con el navegador que obtenía el escritorio, ahí tenéis, y estamos trabajando vía navegador en nuestro escritorio servido. Si queréis toquetear, pues lo podéis hacer ahí, interactive-demo.thureedge.net. Ahí tenéis las demos, los vídeos que yo he grabado, que tengo ahí expuestos, en cuanto que vosotros podéis hacer las propias paso a paso y poder ver cómo provisionar vuestros escritorios. Y ya para terminar, pues aquí tenéis funcionalidades propias de los dispositivos. Pues en un desktop, en un Windows desktop, pues prácticamente lo tienes todo, micrófonos, tarjetas, certificados, escáneres, printers, todo. Y en los demás RDPs, pues cada vez más vas teniendo prácticamente todo, ¿eh? Aunque queden muchas cosas por aquí, realmente todo lo imprescindible lo hemos ido salvando, ¿eh? Tanto certificados como copia y pega, impresoras. Los clientes no echan prácticamente nada en falta, ¿eh? Y los RDPs dentro de las versiones de Windows son los que veis aquí. Pues con RDP 10 ya tenéis todo lo que habéis visto anteriormente. Bueno, tenemos Cloud VDI, como hemos dicho, que da más flexibilidad, que puedes tocar más la parte de la plantilla y que es tu entorno VDI gestionado por ti y migrado al cloud con una tarificación. O tenéis Cloud PC, que es lo que habéis visto, que prácticamente consumimos hasta el PC, donde te olvidas de muchísimas cosas que incluso en PaaS tienes que seguir gestionando. Tienes simplicidad frente a flexibilidad. Pero bueno, estáis viendo que tenéis mejor streaming, posibilidad de ofrecer Remote App. Bueno, es el RDS en cloud semi-gestionado por ti o semi-gestionado por Microsoft frente a un Cloud PC que está pensado efectivamente para tener cada vez más aplicaciones SaaS y cada vez más un escritorio de pago por uso. Y por mi parte, está todo dicho. Espero que os haya sido enriquecedor e interesante y os haya parecido interesante. Y no sé si tenemos alguna preguntilla, pero nos hemos ido prácticamente a la hora que teníamos casi prevista. Así que creo que no. Al menos la parte de chat ya está vacía. La parte de preguntas, una aparece por aquí. Tienes una preguntilla de Ander o parece que la va a formular, Miguel. Ah, bien. Hola, Ander. Juanma dice si vamos a pasar la presentación. Que entiendo que sí, ¿no? Sí, solemos pasarla, sí. Perfecto. Además hay cierto contenido ahí técnico. ¿Os llegará al correo en un par de días o, bueno, seguramente mañana, al correo con el que os habéis inscrito? Y la grabación también siempre la preparamos y en unos días estará en el canal de YouTube. Sí, además tengo bastante material a nivel 300, 400 de escritorios virtuales que entran a una parte muy técnica, y si hablamos específicamente ya de Cloud PC y no tanto de posicionar el escritorio de las diferentes opciones, que tendremos más tiempo para dedicarle solo a un producto concreto, podemos entrar a ahondar, a provisionar escritorios. Lo que pasa es que antes con un Windows Server o con varios Windows Servers, pues prácticamente nos podíamos montar un entorno, y ahora tenemos que ir andando con trials, con peticiones a Microsoft, y bueno, por eso también está fomentándose el que podéis hacer vosotros mismos demos o consumir o formación pues en links como el que os he dejado por allí, para que vosotros mismos además podáis formaros, porque es que realmente todo va por wizards, es muy fácil. Tienes la pregunta ahí, Miguel, si la quieres recuperar. ¿Qué recomendarías? Sí, la voy a leer. ¿Qué recomendarías, Cloud o Azure VDI? Y si puedes pasar algún link donde se describa mejor la diferencia entre Join y Register. Vale, os la debo y os lo pasaré. Sí, en la parte de Join Register y Hybrid está bastante documentado y lo hemos estudiado muchísimo y hay mucho material de estudio. Entre Cloud y VDI, a mí Cloud me está yendo muy bien, por ejemplo, en UTES, en escenarios que tienen un recorrido relativamente corto, empresas cortas o proyectos muy, muy determinados, e incluso para externos, porque viene un externo. Fíjate lo que te digo, un externo
le creas un escritorio, quizá es un abogado que viene a trabajar para el departamento de legal unas horas al mes. Nosotros levantamos el escritorio con una etiqueta que se llama legal y luego la facturación de las horas del escritorio este ligado a esta persona se le refactura internamente al departamento legal, ¿vale? Y eso en VDI no lo puedes hacer. Entonces, con Cloud sí, porque Microsoft además ya te pasa la factura de los minutos de ese escritorio con la etiqueta que tú has marcado para ese escritorio. Entonces, muy fácil luego, vía etiquetas, clasificar las facturaciones internas. En VDI lo controlas tú todo. Sí que tienes un pago por minuto de las horas que están levantadas las máquinas, pero tú tienes que controlarlo un poco más, ¿vale? Te da más potencia además. Entonces, bueno, sí, lo normal será ver escritorios VDI Virtual Desktop, pero como vayamos aligerando la capa de datos y consumiendo más aplicaciones SaaS, tampoco se justificará que tú quieras mantener tantas máquinas virtual, que al final las mantienes tú y haces backup tú, ¿vale? Mientras que el escritorio cloud pues es mucho más ligero, no tienes acceso a muchas cosas que no te interesa tampoco tener acceso si lo piensas bien, y es mucho más SaaS. También el Cloud PC es más caro que el VDI, pero también mantienen cosas por ti, entonces tus horas también valen. Entonces, eso lo tenemos que hablar. Muy bien, pues creo que está todo dicho. Aquí preguntas, respuestas, está todo dicho. Es Ander quien nos estaba haciendo llegar esto y... Por mi parte, todo dicho. Muchísimas gracias por asistir y recordaros que tenemos otro en una semana sobre tier, identidad y seguridad de cara a pues, ataques y protección de identidades privilegiadas. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias a ti y muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Antes de que te desconectes, vamos a hacerte un regalo. Sí, sí, has oído bien. Hemos pensado que lo más valorado por nuestros clientes es que compartamos nuestro conocimiento tecnológico. Así que tenemos un nuevo ebook sobre ciberseguridad para ti, titulado Ciberseguridad Corporativa e Industrial. Puedes descargártelo en exclusiva a través de este link y convertirte ya en una organización protegida frente a cualquier ciberataque. Aprovecho para recordarte nuestro mapa mental, porque queremos que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que Nunsys te ofrece. Comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad, formación y sin olvidar nuestro contact center. Con una buena combinación de todas estas soluciones haremos que tu proceso de transformación digital y el aterrizaje tecnológico necesario sean exitosos. Y para terminar, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 300 vídeos de nuestros expertos esperándote.